Bueno, estamos acá en el stand de Rolik. Nos encontramos. Hola, ¿cómo andan? Juan Carlos Maglio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, todo bárbaro. Bien, bien. Bueno, contanos. Bueno, te cuento un poquito. El comienzo nuestro, de nuestra firma, comenzamos con la fabricación de ruedas. A medida que fuimos creciendo, fuimos fabricando la base, todas las partes de las sillas, y nos fuimos especializando en bases, brazos, todo lo que es el entorno de la silla, hasta terminar la silla completa. A medida que tuvimos la silla, fuimos especializándonos en cada vez diferentes familias de sillas, de una silla casual a una de uso moderado a una de uso intensivo. Bien. Una silla de uso intensivo es una silla que tiene mucha cantidad de mecanismos para el uso de una persona. Claro, hay que tener en cuenta de que las personas que trabajan así en escritorios pasan muchos días de su vida, muchas horas sentadas en estos, claro, en estos asientos. Esta es una silla, un ejemplo, una silla moderna, fabricación nacional íntegra, se inyecta en Argentina. Se utiliza un respaldo de red mesh, donde damos la posibilidad que los poros de la espalda respiren. Tienen toda la parte lumbar, donde cada usuario, según la altura, coloca la posición lumbar. Tiene los apoyacabezas regulables para la altura. Tiene los brazos regulables en los puntos que quieren. Y lo más importante de esta silla es el mecanismo. Es un mecanismo síncrono. ¿Está bien? Es un mecanismo síncrono que se usa para todo el movimiento de la silla. Síncrono es sincroniza el respaldo con el asiento. O sea, es confortable y cuida la, claro, espalda. Esto es perfecto para un trabajo de más de 8 horas de trabajo. Bien. Donde bien, tiene todo el movimiento de una silla. Perfecto. Un tema que me gustó mucho es el tema de cómo comienza. Nosotros, aparte de inyectar la parte plástica de toda la silla, también hacemos el multilaminado de la silla. Estas son todas láminas de árboles donde, por medio de una prensa y la tecnología que tenemos, damos la forma con la matricería de una silla. ¿Está bien? Es el interior de exactamente es el interior de esta silla. Perfecto. Donde después se le hace el proceso de goma espuma, corte de la goma espuma, cómo se cose todo y se termina haciendo el Perfecto. Modelo de silla esta. Bueno, hay un tema que muchas empresas no toman en cuenta, que es las sillas para personas que tienen mucho peso. Claro, acá tuvimos un problema que la gente que tiene mucho peso tiene el derecho y quiere sentarse en una silla como cualquier, Exactamente. Como cualquier compañero de trabajo. Entonces diseñamos una silla donde tiene el mismo respaldar, pero el volumen de asiento aumenta considerablemente para que tenga una persona de más de 150 kilos. Perfecto. Bueno, contame un poquito cómo viene, arranca todo el organigrama de ustedes. Rolik lo que hace, acá podemos observar dónde tiene los canales de venta Rolik. Rolik es el canal de venta, donde vende organismos, instituciones por medio de licitaciones, ¿no es cierto? Bancos, universidades, Estado, público, privado. Hace exportaciones el mismo. Y a su vez, para el mercado del consumidor, nosotros tenemos distribuidores, donde están la mayoría retail, e-commerce, corporativos, y nosotros hacemos el asesoramiento de productos a todas las oficinas técnicas, departamento de seguridad e higiene y estudios de arquitectura. Bien, Juan Carlos, vamos a ir cerrando con un consejo. Es muy importante estar sentado durante todo el día, cuidando la espalda. ¿Qué le decimos a la gente que tiene que elegir por una silla de oficina? Lo mejor que puede hacer una persona es sentarse antes de hacer una compra y que esté por lo menos 30 minutos sentado en una silla, o 20 minutos. Ahí se va a dar cuenta si esa silla le corresponde a él o no le corresponde, según la posición que tiene cada persona del cuerpo, ¿no es cierto? Porque según las alturas, puede ser la parte lumbar más arriba, más abajo. Es necesario que la persona tome su tiempo de 20 minutos para sentarse en un distribuidor. Bueno, uno llega a Rolik a través de sus distribuidores, el canal de distribuidor. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, ustedes pueden ingresar a la página rolik.com.ar y ahí hay una parte que dice distribuidores y tienen todos los distribuidores que tenemos en la Argentina.
Y cualquier cosa que necesiten, nos llaman por teléfono y nosotros los asesoramos. Por supuesto. Buena exposición. Gracias por la visita.